Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Grecia. Buenas noches, bienvenidos. Nos vamos a esperar unos minutitos porque me parece que estamos muy pocos, así que nos vamos a esperar, les vamos a dar chancecito a algunos para que se puedan incorporar. Muchas gracias, Silvia. Bien, buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes, con algunos ya hemos estado, así que qué gusto igual para mí que estén otra vez acá, ¿verdad? A esta hora, haciendo todo el esfuerzo, a veces un poco cansado después de una jornada, y me alegra muchísimo que estemos nuevamente y algunos otros más. En este momento tenemos a 12 participantes. Me gustaría escucharles, conocerles un poquito, solo saber nomás un poquito más de ustedes, así como en grueso, qué es lo que hacen, ¿verdad? Algunos, como repito, ya hemos estado acá, sin embargo, me van a decir un poquito, así brevemente, como dónde trabaja, presentarse básicamente. Mi nombre es Delmi Figueroa, soy ingeniera en sistemas, he estado trabajando ya
varios rato ya, como un buen rato con ese programa, tanto con el ISO4 como con el programa, ¿verdad? Y hay algunas cosas que vamos a ir aplicando y juntos vamos aprendiendo. La verdad, no terminamos de aprender. Sí, bien es cierto, la experiencia nos da un poquito, pero muchas veces la experiencia de uno es diferente a la de otro. Entonces, cuando nos basamos en eso, decimos, ah, yo creo que puedo aplicar tal cosa, puedo aplicar tal aprendizaje, quizás yo no puedo aplicarlo en mi área, pero el otro compañero lo va a aplicar diferente en su área de trabajo. Así que voy a comenzar con Edwin, que me diga, ¿verdad? Bueno, mi nombre es y me dedico así brevemente, ¿qué hace en su labor? Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Edwin, soy estudiante de ingeniería industrial de tercer año, terminando tercer año. Y pues hace poco cursé el curso de Excel intermedio junto con ustedes, ¿verdad? Y estoy acá pues para aprender más sobre eso, ¿verdad? Como dice usted, nunca se termina de aprender y para eso estamos. Claro que sí. Mucho gusto y bienvenido, Edwin. Y entre Muchas gracias. todos vamos a hacer, pues, un aprendizaje significativo, ¿verdad? Esmeralda. Hola, buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Esmeralda López. Soy estudiante de Contaduría Pública de tercer año. El año antepasado cursé un curso de igualmente con INSAFOR. Se llama Finanzas para no financieros. Y hace poco cursé de igual manera Excel Intermedio. Excelente, mucho gusto, Esmeralda. Qué bueno que estén en su carrera y estemos invirtiendo este tiempo. Me da mucho gusto, bienvenida. Ileana. No sé si Ileana nos está hablando o yo no estoy escuchando. No se escucha. No se escucha, ¿verdad? Ok, quizás Ileana tiene ahí un problemita con su audio. ¿Me escuchan? Ahora sí, Ileana. Sí, es que estoy con los audífonos y no tienen micrófono y no Okay. quiero. Okay. Vaya, mi nombre es. Y yo no estudio, solamente trabajo en The Office Gurus dentro de la empresa para poder crecer o poder, para poder subir a otra cosa. Piden bastante Excel, por eso he decidido, o sea, aprender algo nuevo para a ver si algún día crezco en la empresa. Buenísimo, excelente, qué buen punto, un buen propósito, muchas gracias, mucho gusto y Mucho bienvenida. gusto. Gracias. Bien. Vamos a ver a quién sigue. Janet, qué gusto verla nuevamente, voy a decir verla. Adelante, Janet. Buenas noches, Buenas un noches. gusto poder estar nuevamente en el curso. Pues yo estoy en el área académica, tengo coordinación a cargo del nivel de básica y en mi caso el curso de Excel me ayuda mucho porque yo trabajo mucho con horarios, con parte logística más que todo del ámbito educativo. Okay, buenísimo, mucho gusto. Janet, qué bueno que estemos nuevamente acá. Josué. Hola, ingeniero y compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como pueden ver, me llamo Josué Flores. Yo soy estudiante de cuarto año de licenciatura en química. En cuanto a INSANFOR, solo he participado en el curso anterior de Excel Intermedio, actualmente con Excel Avanzado.
Y pues me llama bastante la atención dentro del programa de Excel que tiene bastantes técnicas de análisis estadístico que son aplicables en el área de la química analítica y las cuales me interesa bastante aprender. Excelente, buenísimo, Josué, bienvenido. Y muchísimo gusto que estemos acá. Luis Estrada. Buenas noches a todos. Buenas noches. Un gusto saludarlo. Bueno, yo soy administrador de empresas, trabajo en PrestaFácil. Actualmente cursé el curso de Excel intermedio solamente que en otro horario. Y por cuestiones de trabajo, pues tuve que pasarme para lo que es este curso, pues y primero Dios, voy a poner todo de mi parte para que nos ayude siempre lo que es aprender más, ¿verdad? Un gusto saludar al ingeniero. Creo que sí, muchas gracias. Igualmente, qué bueno, ¿verdad? Que tenemos opciones de horario en el que podamos aprovechar y aprender. Ok, bienvenido, Gracias. gusto. Es Miguel. Buenas noches a todos. Mi nombre es Miguel Navarro, licenciado en Administración de Empresa. Trabajo en La Constancia como jefe de ventas. Así que, bueno, estudié Excel intermedio y hoy estoy en este nivel. Así que estoy dispuesto a aprender nuevas cosas. Muy bien, bienvenido y mucho gusto también, ¿verdad? Que estemos con ese mismo objetivo. Vamos a ver, tenemos a Óscar. Sí, buenas noches. Mi nombre es Oscar Müller. Soy compañero de Liliana. También trabajo en The Office Guru. Y anteriormente también terminé el curso de Excel intermedio, siempre en el mismo horario, pero con otro grupo. Excelente, bienvenido, mucho gusto. Silvia, muchísimo gusto, adelante. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Silvia Serrano, trabajo con una fundación. Ellos tienen una escuela culinaria, es un restaurante, y yo soy la asistente de la gerencia de ese restaurante y también soy encargada de inventario y compras. Entonces, sí, me sirve bastante este tipo de cursos, pues para poder amenizar mi trabajo. Excelente, qué buenísimo. Muy bien, qué bueno que el objetivo es ese, que le saquemos provecho, ¿verdad? Tenemos también a Talía, Talía. Buenas noches, Estalia. Talía, ni Talía, ni Talía. Ok, buenas noches. Gusto, buenas noches. Mi nombre es Talia Hernández. Soy estudiante de la carrera Mercadeo y Ventas. Anteriormente cursé el curso de Excel Intermedio y con este curso estoy dispuesta a dar lo mejor de mí para aprender y que todo sirva de conocimiento para más peso a mi carrera también. Exacto, claro que sí, ¿verdad? Todos tenemos, por supuesto, nuestros objetivos puntuales y claro, ¿verdad? Lo que más queremos es el aprendizaje aplicado, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Algunas cosas para recordarles. Un momentito, por favor. Algunas cosas que vamos a recordar. Si bien es cierto, usted sabe que es importante la puntualidad, es importante la asistencia, es importante que ustedes tomen, que ingresen a la plataforma, ¿verdad? Que tomen su, que sean un poco autodidactas, un poco autónomos, que lean la teoría, que observen los recursos que aparecen ahí. Es bien importante que usted realice las evaluaciones que aparecen en la plataforma. Así que son cosas bien, bien puntuales, ¿verdad? Que necesitamos saber. Ok.
Pues para este día tenemos algunas. Grecia, si no está, ¿verdad? Me mandó un mensajito. Grecia, ¿ya está Grecia? No sé si sigue teniendo problemas, nos está escuchando y si es posible que la escuchemos. Ok. Bueno. Ya de todos ustedes es conocido que Excel es tan amplio, ¿verdad? Que nos permite conocer muchas funciones, hacer combinaciones de funciones, explorar, ¿verdad? En un primer momento, pues, le damos como un procedimiento general, una guía general, y luego, pues, ya de acuerdo a su aplicación, usted lo va explorando y va combinando lo que a usted le convenga, ¿verdad? Entonces, tenemos para este día la función indirecto. La función indirecto nos dice entonces que devuelve la referencia especificada. Cuando hablamos de referencia, yo me imagino que usted asocia el nombre de cada una de las celdas en Excel. Ya sabemos la particularidad de este programa, su cuadrícula compuesta de columnas, compuesta de filas, columnas identificadas por letras del abecedario, filas identificadas por números. Entonces entiendo que cuando hablamos de referencia, usted asocia rápidamente que cada cuadrito, rectángulo, cada celda tiene su nombre específico, compuesto por letra y número. A1, B1, si hablamos de referencias relativas. Y eso también a usted, esos conceptos, ya me parece que les son familiares cuando hablamos de referencias relativas y referencias absolutas, en las que en las referencias absolutas nosotros anticipamos o anteponemos, ya sea antes de la letra o antes del número, el signo de dólar, lo cual significa que estamos fijando un valor. De manera predeterminada o la manera nativa de Excel es que su referencia es relativa. Es decir, A1, B1, C1, D1. Y su referencia absoluta, en el caso que nosotros queramos que un valor sea fijo, y como ya sabemos que cuando arrastramos, que eso es como lo más importante de Excel, que nos abrevia procedimientos, nos acorta procedimientos, que con una sola vez que nosotros hagamos una fórmula, nosotros podemos copiarla y pegarla. Y es allí donde viene el gran beneficio, el gran valor de Excel, en que con una sola vez que hagamos funcionar la función o una fórmula, eso nosotros podemos aplicarlo a donde nosotros queramos. Y que cuando nosotros queremos fijar un valor, nosotros podemos anteponer el signo de dólar. Ya sea que yo quiera fijar una fila, una columna o una celda. Entonces, eso para usted ya es como que lo asocia. Cuando se le habla de referencia en Excel, referencia absoluta, referencia relativa. Entonces, la función indirecto devuelve la referencia especificada por una cadena de texto. Las referencias se evalúan de inmediato para presentar su contenido.
use indirecto cuando desee cambiar la referencia a una celda en una fórmula sin cambiar la propia fórmula. Y ya vamos a ver cómo es esto. Tienen ustedes entonces en su plataforma que la función indirecto nos permite otro concepto, otra definición. Obtener la referencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función. Nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja, de una forma más visual. Es decir, usted en el libro puede tener muchas hojas, pero usted puede resumir todos esos resultados en una única hoja. Entonces, ¿para qué sirve? La función indirecto en Excel sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas, indicando el título de la misma. Cada hoja que nosotros manejamos en Excel tiene un nombre particular, ya sea que esas hojas estén compuestas por nombres de empleados, nombres de meses, días, productos, categorías, elementos, cualquier cosa. Entonces, la función indirecto dice que nos va a servir para encontrar información entre diferentes hojas, indicando el título de la misma. Cada una de las funciones en Excel va a tener su sintaxis. La sintaxis, siempre ya sabemos nosotros a esta altura, que iniciamos con el signo igual, la función que corresponde para el caso indirecto, la referencia, y nos encontramos con valores entre corchetes, que son opcionales. Podemos o no escribirlos dentro de la función. Entonces, la sintaxis de la función indirecto tiene los siguientes argumentos. La referencia, que va a ser obligatoria. Referencia a una celda que contiene una referencia y hay dos estilos. El A1, como el naturalmente lo conocemos, compuesto por su nombre de columna y su número de fila. Y el otro estilo, que es, ¿qué número de fila es? ¿Y qué número de columna es? Para el caso, si iniciáramos con la fila 1, pues ya está numerado, ¿verdad? Ya no hay como que donde perdernos. La fila 1, 2, 3. Y la columna A, que corresponde al 1. Columna B corresponde a 2. Columna C corresponde a 3, etc. Un nombre definido como una referencia o una referencia a una celda como una cadena de texto. Si esa referencia no es de una celda válida, pues la función nos devolverá errores, tanto de referencia como de valores. Si RefText hace referencia a un rango de celdas fuera del límite, este es el número de filas con las que cuenta Excel en este momento, 1.048.576 filas, o al límite de columna de 16.384, que termina en esta combinación de números XFD, también nos va a devolver un valor. Esto es obligatorio. Hacer referencia a la celda es obligatorio. El valor entre corchetes opcional, que es un valor lógico, que especifica el tipo de referencia que contiene la celda. Si A1 es verdadero o se omite,
Entonces se interpreta como una referencia de este estilo. Ya lo vamos a ver para comprenderlo un poco mejor. O falso, en este estilo de fila-columna. Y cuando vamos entonces, llamamos a la función indirecto, nos aparece el asistente de formulario para que podamos llenar los argumentos de la función. Entonces, la función indirecto nos devuelve una referencia especificada. Entonces, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a escribir aquí algunos datos. Si escribo, por ejemplo, un número, cualquier número, 1024, le voy a dar un formato de número, pero no quiero decimales, o me voy a más formatos de número, y lo único que quiero es que me separe los miles. Por ejemplo, tengo otro número aquí, por ejemplo, un 89. Tengo un 89. Por ejemplo, estoy escribiendo en números al azar. Cada una de estas celdas podemos observar en el cuadro de nombres que tiene. Yo estoy escribiendo en la celda B2, B3, B4, B5. Ahora, si quisiera ocupar la función indirecto, que más bien la función es como un poco lógica, el nombre de la función. Si quisiera, por ejemplo, el valor de la referencia en A2, digamos que voy a escribir aquí el nombre de la celda en el que está este número. ¿Cómo se llama la celda? Se llama B2. La voy a escribir allí, por ejemplo. Allí he escrito lo que he escrito en A2 es la referencia de este valor, B2. Lo mismo acá. Puedo escribir en esta celda, A3, el nombre de la celda que contiene este valor, que sería B3. En la celda B3 tenemos este valor. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo aquí, puedo empezar con el signo igual o puedo empezar con el más. Yo les he comunicado a algunos de ustedes que a mí me parece más cómodo utilizar el más, puesto que cuando uso Excel me gusta utilizar los teclados que tienen su teclado numérico aparte. Entonces me sale mucho más cómodo utilizar el más porque solo presiono el más y ya. Entonces vengo a la función indirecto, que nos devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Y mi referencia, por ejemplo, va a ser lo que tengo aquí en A2.
¿Qué pasaría? Cierro el paréntesis y que me devuelve. No estoy llamando a la celda que tiene el valor, sino que el nombre de la función es tan lógica que me dice indirectamente llámeme el valor que tengo en este nombre de celda. Entonces me devuelve el valor que hay en B2. Sin embargo, en la función no he escrito B2. He escrito la celda que contiene el nombre del valor que me interesa. Y de esa misma manera, puedo decir, quiero ahora, con la función indirecto, que me llame el nombre que está acá. Y me devuelve indirectamente el otro valor. Estoy invocando una celda y me devuelve lo que contiene esta celda, que es B3. Ahora veamos. Si yo, por ejemplo, en lugar de escribir aquí el nombre de la celda, que si yo llevo la misma lógica, puedo escribir aquí B4. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, le doy por ejemplo, usted sabe que le puede poner nombre a las celdas. En lugar de que aquí diga B4, aquí le vamos a poner, por ejemplo, un nombre. Voy a agarrar un nombre de aquí. Voy a agarrar el nombre de Edwin. Esta celda tiene un nombre. Voy a ver qué pasa aquí si escribo Edwin. Y quiero saber qué pasa acá con la función indirecto si me refiero a este nombre. Entonces lo que hace es que yo he nombrado esta celda. Originalmente estaba como B4, que es su nombre natural o su nombre predeterminado. Pero yo quise que la celda se llamara Edwin. Entonces, en la función indirecto, no llamo la celda, sino que indirectamente donde tengo el nombre. La llamo y me devuelve la celda que tiene ese nombre. El valor de la celda que tiene ese nombre. También puedo, por ejemplo, en este valor que tengo acá, está en la columna B, fila 5. Y podría decir que solo voy a escribir el número de la fila. Entonces, ¿qué hacer si yo quiero llamar el valor de esta celda, pero que me devuelva este número? Solo le he dicho que tenga en la fila 5. Que está en la fila 5. Y aquí, si por ejemplo, solo voy a hacer el primer ejemplo para ver las opciones que tenemos en el corchete. Voy a presionar aquí en B2. Voy a presionar punto y coma, a pesar de que el valor del corchete es opcional, puedo revisar qué estilos puedo aplicar. De manera predeterminada está aplicado el estilo A1, es decir, el A1, B1, C1, C10, F14, ese es el estilo. ¿Qué pasa si yo le pongo falso aquí? O para no, lo voy a hacer aquí a la par, ya que voy a hacer el mismo ejemplo. Indirecto. Esta referencia,
pero le voy a poner que en el estilo sea F1C1. Voy a presionar. Entonces, me ha dado error por el estilo. ¿Qué pasaría si en lugar de B2, aquí le escribo fila? Fila columna. Si en lugar de B2 le escribo, o lo voy a hacer aquí para no, para que se queden como los valores originales. ¿En qué fila está este valor? En la fila 2. ¿Y en qué columna está? En la columna 2. 1, 2. Entonces, si yo aquí escribo fila 2, columna 2, pero la referencia aquí ya no sería 2, sino que sería esta celda. Aquí en la parte de arriba, observe, tengo la función indirecto, mi referencia está aquí y he utilizado el estilo F1C1. He utilizado diversos estilos. Esta es mi referencia de este estilo y esta es mi referencia del estilo A1. Entonces, ¿cómo se llamaría Esmeralda? ¿Cómo se llamaría aquí en el estilo F1C1? Esta celda que está en B3, ¿cómo tendría que poner yo aquí la referencia? Esmeralda o alguien más que quiera participar. Podría ser D3, C3. Ajá, como el estilo tiene su formato. La F me está diciendo que representa la fila y la C la columna. Entonces, la fila en este caso sería la fila 3. ¿Y qué columna sería? C3. Siempre sería, fíjese que ahorita yo estoy ubicada en la celda C3. Y la columna a la que quiero hacer referencia con este valor siempre es la columna 2. Porque la columna A es mi columna 1. Y la columna B, mi columna 2. Entonces le voy a poner siempre columna 2. Ahora, ¿qué pasaría si acá yo utilizo la función indirecto? Mi referencia quiero que sea esta, punto y coma, pero el estilo ya no es este, porque el estilo aún está aplicado aquí, que es este. Entonces, mi estilo sería F1C1. Entonces, ¿qué pasaría si yo aplico así? Me devuelve el valor al que estoy llamando. Y lo mismo me pasaría en este caso. En este caso es diferente porque yo ya le asigné un nombre a la celda. Ahora, estos son los estilos diferentes. Lo voy a dejar así rapidito solo para que podamos ver la diferencia. Vean que aquí tenemos un estilo aplicado. Me está llamando a este estilo, a uno. Me está llamando este estilo. Me está llamando este de nombre. Y vea la misma función con el otro estilo. Estoy haciendo una referencia de fila columna. Y me está devolviendo los mismos valores. Entonces, la función indirecto es como su nombre lógico, ¿verdad? Yo llamo a otra celda, que esa celda me está llamando otro valor. Y tengo los diferentes estilos. Tengo los dos estilos. El C1 y el F1C1. Aquí está mi referencia y también aquí está mi referencia. Entonces, no sé si Esmeralda ya no se siente tan confundida porque me estaba diciendo columna 3, o sea, 3. Sino que yo tengo... Ajá. Ajá, sí, ya comprendí. No me había ubicado. Sí, excelente. Me había enfocado en el resultado que tenía que arrojar, por decirlo así. Ajá, buenísimo. Por favor, ¿verdad? Igual, cualquier duda que tenga, me interrumpe, me escribe en el chat. Ingeniera, buenas noches. Tengo una consulta. Si hiciéramos lo mismo con la columna A,
digamos, quisiera que me salieran los digamos, en este caso, los nombres de la columna A. Esa sería mi referencia. Los nombres de la columna A, vaya. Ajá. Como aquí yo estoy poniendo los nombres de las referencias que quiero, ¿verdad? Vaya, veamos en este caso. Espero haberle comprendido. ¿Qué pondríamos aquí si le ponemos el estilo F1C1? ¿Qué tendría que poner aquí si le pongo el estilo F1C1? Tendría que ponerle, digamos, para, lo que quiero yo es que me aparezcan los nombres de la columna A, ¿verdad? ¿Ya? Entonces tendría que ser siempre la fila, digamos, en este caso de la tercera, ¿verdad? Sería F1. No tendría que poner F1. F1 se. Sí, F1C, no, sería F1, sí, no, F1B2 sería. Fíjese que en este estilo tengo que poner la letra F y la letra C y el número de la fila y de la columna, porque si yo pongo F1, B1 me dijo, ¿verdad? F1, así me dijo, ¿verdad? Ajá, no, perdón, es que yo lo estoy pensando, digamos, así, si vamos a hacer la, si es un ejemplo, F1, no, mejor es la... No, es que sí, así tendría que ser F1, pero B1 no tiene ningún dato. ¿Usted quiere que le devuelva esto? Así es. Vamos a ver. Fila 1, columna 1. Eso lo que me va a devolver es únicamente esto, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Con la función indirecto. Ahora. O sea, digamos en el caso de la columna, ¿verdad? Que ya debajo de datos ya ha puesto otros valores. Entonces, y en B ya tenemos otros valores. Entonces, conforme a eso, digamos, si tuviera una gran lista, podría venir yo y ocupar la referencia indirecto, ¿verdad? Uh-huh. Para saber, para que me salga el nombre que yo necesito. Ajá. Y fíjese que justo esos ejercicios vamos a seguir haciendo durante estos días de esta semana, ¿verdad? De cómo tener los nombres de una lista bien grande, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, solo voy a hacer ese ejemplo que usted me planteaba. Si yo lo hago así, indirecto, y llamo el valor de esta celda, aquí me está dando un error porque tengo un estilo diferente. Entonces yo tengo que decirle que el estilo que estoy aplicando es este F1C1. Entonces me devuelve eso, ¿verdad? Ahora tengo que ir, veamos qué pasa. Si yo le pongo, mire lo que me cambió. La fila no me la cambió. La columna sí me la cambió. En este caso no podría, digamos que yo lo que quiero es que la fila sí se mueva, pero la columna no. En este caso no podría aplicar lo que decimos nosotros de referencia. Para ese caso hay que hacer otra cosa. Y justo a ese ejemplo voy con este. Porque aquí solo he escrito el número de fila en el que se encuentra este valor, pero no he escrito el nombre de la columna. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, va a ser un poquito diferente. Voy a usar la función indirecto. La voy a usar acá. Y mi referencia, esta es otra de las maneras de hacerlo, es que está
en la columna B, para eso yo tengo que escribirlo entre comillas. Está en la columna B, porque yo quiero que me arroje este valor. Y viene como el símbolo que es bien importante, que es el de concatenación, que me lo una como el valor de las celdas o el nombre de las celdas es un nombre compuesto. Entonces, que me lo concatene o que me lo una con este valor que está acá. Lo que yo espero es que me devuelva esto, este valor que está aquí en esta celda. Entonces veamos qué pasa. Si me lo devuelve. Entonces, puedo escribir en este estilo, puedo escribir en este estilo, puedo escribir solo el número de la fila y tengo que hacer esta concatenación en la función para que me devuelva el valor compuesto del nombre de la columna y del nombre de la fila. Ok. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Se haría lo mismo para que arrojara el número 11 con el nombre Edwin? Allí es particular. Veamos qué pasaría. Si yo aquí le cambio, le pongo 4, por ejemplo. Observa, nos dio un error. Porque como esta celda yo ya la tengo nombrada, ¿verdad? Entonces vea que sí tenemos un error. Porque yo ya nombré esta celda. Ahora, si yo regreso a su nombre original, que es el B4, ¿verdad? En este momento igual me va a dar un error. Ya ni le puedo cambiar. Ya me tomó el nombre. Solo tengo que venir, si yo quiero eliminar nombres, en la pestaña fórmulas tenemos esta categoría de los nombres definidos y presiono en administrador de nombres. Y me está tomando que yo ya tengo una celda que se llama Edwin. Entonces yo la elimino si yo ya no necesito eso. Entonces, ¿qué pasa si yo elimino? Confirma que desea eliminar el nombre de Edwin. Aceptar. Yo estoy segura que lo voy a eliminar. Voy a cerrar. Tengo un error. Entonces, yo aquí puedo hacer básicamente lo mismo que hice con el 65, pero ¿qué cambiaría? Ya no tendría que ponerlo así, sino que tendría que ponerlo como. Igual como lo hice acá. Estoy concatenando el nombre de la columna con el valor que tengo en la fila. Entonces, igual, ¿verdad? Mi columna, entre comillas, el nombre de mi columna, concatenado con este valor. Y me lo devuelve. Entonces, la idea era que tuviéramos como diversidad de ejemplos. Entonces, voy a volver a nombrar. Le voy a poner ahora. Voy a poner Ileana. A esa celda. Ileana se llama la celda. No me dio ningún error. ¿Qué pasaría si yo aquí le escribo Ileana? Ahí me da un error. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar. Lo voy a regresar a como estaba. Solamente voy a llamar al nombre de esa celda para que me devuelva el número. Esos son como ejemplos básicos para comprender cómo es que en su manera básica funciona la función indirecto. Hemos visto entonces que podemos hacerlo. Voy a mostrar las fórmulas para que podamos ver las diferentes maneras que hemos aplicado.
funciona con el estilo natural del nombre de la celda, funciona con un nombre de celda, funciona concatenado, y aquí están los otros estilos, tanto este estilo como este. Entonces, eso es como para... yo sé que algunos, con solo saber y un poquito de ejemplo de cómo funciona una función, ellos dicen, ah, perfecto, o sea, que puedo hacer tal cosa. Y empiezan y comienzan a aplicar y a explorar y a probar. Si no exploramos, no somos curiosos y no comenzamos a probar, muy difícilmente vamos a terminar de comprender cómo, para qué y por qué puedo ocupar una función. Entonces, esas son como sus diferentes formas de la manera básica de la función indirecta. Ahora, tenemos por ejemplo, vamos a ver aquí. Alguien puede decir, introduzca, voy a poner por aquí, por ejemplo, un mensaje al usuario, introduzca el, nombre de la columna. Introduzca el nombre de, el número de fila. Entonces, el que, el usuario que vaya a introducir el nombre de la columna, aquí puede introducir, solo voy a darle un rellenito por cuestiones de, nomás por saber. En estas celdas, el usuario va a escribir un nombre de columna cualquiera y un número de fila cualquiera. Entonces, ahí yo tengo que ocupar la concatenación. Porque alguien va a decir, ok, quiero saber qué hay en la columna B. Y quiero saber qué hay en el número de fila 2. Entonces, por ejemplo, vengo acá, aquí a la par, lo puedo hacer. Voy a poner aquí, digamos, un resultado. Voy a insertar aquí una fila. Voy a poner aquí resultado. Y vamos a ponerle aquí un colorcito nomás. Que aquí nos va a devolver el valor de lo que aquí vaya cambiando. Entonces, la función indirecto va a tomar esta referencia. Si yo solo lo dejo así, me da un error. Porque necesito el nombre de una celda. Entonces lo voy a concatenar con el número de fila que el usuario introduzca. Entonces me dice que en la celda B2, tengo 1024. Entonces aquí también he realizado una concatenación. Claro, ustedes tienen como un sinfín de columnas y de filas, una matriz, una sábana de datos. Entonces usted concatena lo que necesite. Quiero saber qué hay en la celda D1. Y mire, me devuelve lo que hay en D1. Entonces la función nos queda concatenada de esta manera. Y así sucesivamente. Usted puede decir, quiero saber qué hay en A4. Y mire lo que le manda. O sea, lo que encuentra en esa referencia, se lo envía aquí, en esta respuesta.
Esa es otra manera de aplicar, claro, siempre es concatenación, pero usted aquí está separando. Aquí para que se vea mejor, ya en cuestión de formato, ya usted personaliza, cuestión de gustos, cuestión de diseño, ya son cuestiones muy personales. Y así sucesivamente puedo introducir qué pasa si yo digo F1. F1. No tengo nada. En efecto, no hay nada en esa celda, en la celda F1. En la celda D7, aquí en D7 tengo este valor. Y así puedo ir jugando yo con, en este ejemplo también, ¿verdad? De concatenación. Luego podemos también hacer veamos si yo aquí tuviese qué sé yo, usted aquí aplica en sus diferentes ámbitos en los que usted labora y ya vi que hay una diversidad de ámbitos aquí. Hay químicos, hay educativos, hay contadores, hay qué buenísimo, tenemos un equipo multidisciplinario aquí, buenísimo. Entonces usted aquí en estas hojas puede tener años, estudiantes, meses, vendedores, planillas, productos, cualquier cosa. Entonces, digamos que yo aquí en esta hoja tengo no sé, aquí un año, por ejemplo, 2020, yo quiero como consultar años, ¿verdad? Así se llaman mis hojas, años. Y esas hojas pueden ser meses, producto, vendedores, elementos, cualquier cosa. Y otra aplicación entonces puede ser que yo tenga aquí la lista. Voy a hacer aquí la lista de años 2021, 2020, por ejemplo. Y quiero que me devuelva lo que hay. Claro, este formato, lo que hay en estas hojas de años, tiene, yo entendería que tienen como el mismo formato, ¿verdad? Si usted tuviera, por ejemplo, tuviera, qué sé yo, promedio. Y aquí el promedio del año de cualquier cosa ha sido de 70. Esto mismo, esta misma forma la tiene usted en el otro año. Promedio de 90. Entonces, en la hoja 2020 tengo un promedio de 90. Y en la hoja 2021 tengo un promedio de 70. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir aquí, ok, quiero ver qué hay. Si yo lo hiciera en una forma simple, vamos a ver, voy a aplicar aquí la función indirecto, por ejemplo, y voy a venir a este valor y lo voy a seleccionar. Me da un error, el nombre del libro. El nombre del libro se compone, el nombre de hoja, perdón. El nombre de hoja, observe usted, que se compone por su nombre de hoja y aquí hay un signo de admiración. Esa es la estructura normal cuando nosotros llamamos el valor de otra hoja. Me da el nombre de la hoja y el signo de exclamación cerrado. Allí me da un error. ¿Por qué lo voy a sustituir? Lo voy a sustituir por un nombre de celda, que en este caso sería este. Entonces, en lugar de que diga aquí 2021, le voy a poner que diga H1. Ok, me está llamando, me está llamando un libro. Ya no me dio el error, sino que me está llamando un libro. ¿Qué me hace falta? Me hace falta que me concatene. Porque allí estoy,
llamando valores diferentes. Entonces yo a la función le voy a decir, ok, concaténeme esta celda, le voy a poner comilla doble, y también, esto lo voy a dejar entre comillas, le voy a poner la concatenación. Ahí creo que tengo una. Ok, en la referencia le estoy diciendo, concaténeme el valor de esta celda, pero que también estoy llamando a una hoja con este signo de admiración. A ver, aquí tengo una. Esto es lo que tiene que quedar entre comillas, porque eso es lo que quiero concatenar. El nombre de la celda, concatenado con el nombre de la celda que tengo en el otro libro. Entonces, me ha devuelto un 70. Entonces, 2021, tengo un 70 en la celda A2. Vuelvo a revisar. Y estas comillas se las pongo porque necesito unir este texto que está en esta celda, concatenado con esto. Y vean que la estructura de la hoja no la he perdido. Me dio un error cuando llamé al 2021. Entonces, indirecto funciona con referencias. Por eso es que le pusimos la referencia de H1 acá. Y que me tome ¿cuál valor? El valor de A2 en la hoja correspondiente. Entonces me devuelve que en el año 2021 hay un promedio de 70. Perdónenme, les he robado 2 minutos, por favor. Ingrese a la plataforma, vea la teoría, realice los ejercicios, realice los laboratorios, esté puntualmente en clases, esté todos los días en clases. Así que les agradezco muchísimo por estar este día y les espero mañana para mayores aplicaciones de la función indirecto. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Recuerden, ingeniero, gracias. Feliz noche y muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.